Chicos y chicas, miembros del consejo, hola. Como es vuestro primer día, aquí estáis un poco nerviosos, lo sabemos. Vais a ocupar las localidades de consejeros y consejeras, es decir, venid por aquí, ocupad vuestra localidad, quitaros los abrigos, lo dejáis en la sillita, tranquilos. Ahora te lo digo a ti, ahora los voy a pasar lista. ¿Vale? A ver, voy a decir, porfa, cómo se... Bueno... Sí, porfa, quedaros de pie un momento. Quedaros de pie un momento porque así es más fácil después, más ágil para que por orden, conforme estáis aquí, os pueda pasar lista. Por orden de conforme, os voy a llamar después, ¿vale? Y es muchísimo más fácil. Mira, vamos a empezar por aquí. Ángel Cañizares está aquí. Al lado de Ángel Cañizares, Alexia. Al lado de Alexia, aquí Ángel, a Alexia, Alejandro Fernández. Al lado de Alejandro, Iria García. ¿Dónde está Iria? Iria, muy bien. Al lado de Iria, Nicolás Mora. ¿Ya se han acabado las localidades de arriba? Queda una. Marc Rodríguez. ¿No ha venido? Vale, pues por ahora lo quitamos. Marcos García. Muy bien, Marcos. Aquí delante, aquí, Rocío Hernández. Muy bien, Rocío. Esta caja te molestará un poquito, pero es que tiene que estar aquí porque son regalitos para después para vosotros, ¿vale? Al lado de Rocío, África Julián. Al lado de África, Rubén Brisa. Vale, pasamos allí. Julia, ¿a tu lado va alguien? ¿No, verdad? Vale, pues a tu lado irá... A ver, que os voy a poner aquí a los de siempre, que ya repetís. Al lado tuyo irá Noa Rodríguez. Noa Rodríguez. ¿No ha venido? Vale, pues no está, no pasa nada. Es que es mejor que después así agilizamos. Valeria Hernández. ¿Tampoco? Tres ausencias. Ah, venga, Valeria. Claro, es que no os conozco todavía, solo conozco a los de siempre. Al lado de nuestra compañera Elizabeth, que está ahí, en esas tres que quedan, irán Valentina Galán, ¿está? Manuel Alberto Forteza, ¿está? Tampoco, pues entonces faltan muchos, ¿eh? Paula Jimeno, Paula, ponte, cariño. Tristán tampoco está. Sofía Vázquez tampoco está. Vera Iniesta. Y ya está. Y estamos aquí vosotros, los de siempre, ¿vale? Que los tengo aquí. Ahora las dudas, un momentito, por favor.
Y los papás, y eso. Carla, pasas enlace. Ya está pasado. ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido el de Lola Hola? ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? ¿Ha sido esa pelirroja de ahí de mi izquierda? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Cómo? Es chuli, ¿eh? ¿Verdad que es chuli? A ver, ¿le puedes dar al micrófono? Dale, dale. Sí, sí, dale, dale. Funciona a la vez que el mío. Pero yo tengo... ¿Yo sabes qué tengo? Tengo una posibilidad. Tú dale al tuyo. Ponlo en verde, ponlo en verde. Ponlo en verde, que no, no hace falta que hables, pero ponlo en verde. Pero yo, ¿sabes lo que puedo hacer desde aquí? Yo puedo silenciarte, mira. Mira, 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 mira. ¡Pum! Lo apago. Es lo que tiene el presidente. Queda ahí, quita la palabra. Pero hay que hacerlo siempre con, ¿eh?, con responsabilidad. ¿Cómo te llamas? Dímelo por el micro, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Hombre, pero vamos a tener que hablar mucho aquí. ¿Sí o no? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, en realidad la mayor de las bienvenidas es para vosotros y vosotras, niños y niñas, miembros del Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia, que hoy es vuestro día. Vamos a dar comienzo al acto institucional de constitución de este Consejo 22-24. El Consejo tiene un carácter bianual, porque así consta en las normas de funcionamiento y reglamento vuestras, que el primer Consejo Municipal hizo y redactó. Y nada, bienvenidos. Bienvenido al público en general, bienvenidas a las AMPAs, bienvenidos concejales de equipo de gobierno, concejales en general, como no, a la concejal de Infancia y Adolescencia y Juventud y a nuestro alcalde. Pero sobre todo, de verdad, reitero, mil gracias y mil bienvenidas, las más grandes, a vosotros y a vosotras. ¿Empezamos? Sí, que estáis nerviosos y nerviosas, pero que no pasa nada. Hoy es un acto así como festivo que han organizado vuestros compis, que el año que viene organizaréis vosotros el vuestro, porque ya seréis miembros de pleno derecho, ya lo sois desde hoy, pero claro, no habéis organizado porque hoy diréis, ¿qué me depara esta tarde?, ¿no? Entonces, nada, que no os preocupéis, que esto es sencillito. Para formar este consejo, lo que hemos hecho este año, que así consta también en su reglamento, son unas elecciones. Esas elecciones, por supuesto, es de agradecer a todas los colegios, los centros educativos, instituto, que os habéis volcado en que esto saliera adelante, porque necesitamos de vuestra colaboración, aunque también es cierto que en el reglamento, repito, elaborado por niños y niñas, ya que es su reglamento, también consta la premisa o consta ahí su clausulita de que niños y niñas que no estén escolarizados en San Antonio de Benajever, pero que sí que residan en San Antonio de Benajever, puedan formar parte del Consejo, ¿vale?
¿De qué manera? Pues consta ahí también presentando avales, escribiendo por privado a los canales que vosotros tenéis, de Instagram, de TikTok, y entonces se os diría una serie de pasos a seguir para presentar candidatura igualmente con unos avales, y hay unas plazas reservadas. No es el caso este año, todos los electos sois escolarizados en San Antonio de Benajever y todas las electas, pero que es una cosa que os tiene que sonar. Se han hecho las elecciones, hubo candidatos y candidatas, hicisteis campaña electoral, nos conocimos el día que vinisteis al Consejo, la mayoría de vosotros, y aquí estamos, habéis ganado. ¿Os sentís contentos, contentas o no? ¿Sí? Bueno, eso esperaba, eso esperaba. Y explicado esto, ahora sí que le doy la palabra al secretario de la mesa, que es nuestro compañero Marcos, que nos va a explicar un poco qué hacemos en el Consejo, y es lo que él quería un poco explicaros, para qué sirve estar en el Consejo, que es un consejero. Así que todo tuyo, Marcos. Pues un consejero o consejera es un niño o niña que ayuda a su municipio aportando ideas en el Consejo con un fin de mejorarlo. Un consejo de infancia y adolescencia es un grupo de niños y niñas y adolescentes que se reúnen en un espacio, en este caso en la Casa de la Juventud, o como nos gusta decir a nosotros, el SAPCHOVE. Lo que hacemos, aparte de pasarlo bien, es aportar ideas, inquietudes y pensamientos que muchas veces los adultos no han pensado precisamente por eso, porque no son adultos, porque son adultos y piensan como tal. No como la infancia y la adolescencia. Nuestro fin siempre es el de mejorar el municipio, todos juntos. Gracias, Marcos. Ya sabemos que aquí no juzgamos, lo decimos siempre en el Consejo, pero hoy sí que te quiero decir un muy bien, ¿eh? Nunca decimos ni muy bien, ni muy mal, ni regular, ni piénsatelo, porque aquí no juzgamos. Aquí todas las opiniones son buenas y tenemos que llegar a consensos. Pero hoy hay que decírtelo porque lo has hecho muy bien, ¿eh? Por eso ese aplauso ahí espontáneo que has tenido. Ahora damos la bienvenida de nuevo y le damos voz a, para que os dé la bienvenida ella misma, a la concejal María Elisa Plano Miñana, concejal de Infancia, Adolescencia y Juventud del Ayuntamiento de San Antonio de Benajever. Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidas y bienvenidos a este acto de constitución del segundo Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia. En 2019 comenzamos un bonito, ilusionante e importante camino, el de facilitar la participación a las niñas y a los niños de San Antonio de Benajever. Con ilusión y trabajo comenzamos a trabajar junto a la asociación Quera en un año de pandemia, que condicionó mucho la manera en que se desarrolló este proyecto. Al fin, el 20 de noviembre de 2020, se constituyó el primer Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia de nuestro municipio. Han pasado ya 2 años, desde entonces, en los que el Consejo de Infancia y la Concejalía han estado trabajando juntos. El Ayuntamiento ha escuchado las propuestas, ideas y opiniones de los consejeros. Hoy celebramos el Día Mundial de la Infancia con un emocionante camino recorrido de escucha y participación. El día en que conmemoramos el aniversario de la adopción de la Declaración Universal de los Derechos del Niño y de la Niña, en 1959, a iniciativa de UNICEF, y la aprobación de la Convención de los Derechos del Niño y de la Niña, en 1989. El Día Mundial de la Infancia es un día dedicado a todos los niños y niñas del mundo, en el que celebramos los avances conseguidos, pero sobre todo es un día para poner el foco sobre la situación de los niños y las niñas más desfavorecidos, dar a conocer los derechos de la infancia y concienciar a las personas de la importancia de trabajar día a día por su bienestar y desarrollo. Y lo celebramos con la constitución del segundo Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia, aquí, en el Salón de Plenos, acompañados del señor alcalde, los miembros del equipo de gobierno, concejales de la corporación, asociaciones de nuestro pueblo, familiares y vecinos y vecinas que han querido estar para mostraros su apoyo. Como sabéis, la participación es un derecho importante que os empodera y ayuda a comprender y asimilar el resto de derechos, el derecho a una familia, a la vida, a la salud, a la protección, a una identidad, el derecho a una información de calidad, el derecho al juego, a la intimidad, a asociaros, a expresar vuestra opinión y ser escuchados. Desde el Ayuntamiento nos comprometimos a difundir estos derechos y a hacerlos efectivos, y en eso estamos, a escucharos y tener en cuenta vuestra opinión.
En este tiempo habéis aportado vuestra visión de cómo ser nuestro pueblo, de cómo debe ser nuestro pueblo, materializándose en proyectos y acciones concretas, como por ejemplo el diseño del parque de la calle Terrerola o las advertencias o multas sobre actos incívicos e irrespetuosos en nuestro pueblo. Hoy os damos la bienvenida a todos y cada uno de los nuevos consejeros y consejeras y os felicitamos por estar hoy aquí. Vera, Iria, Nicolás, Ángel, Marcos, Rocío, África, Rubén, Julia, Claudia, Marcos, Victoria, Elizabeth, Noa, Valeria, Valentina, Manuel Alberto, Paula, Tristán, Sofía, Alexia y Alejandro. Desde el equipo de gobierno renovamos nuestro compromiso a seguir escuchándoos, a teneros en cuenta en todas aquellas decisiones que os afectan y a seguir colaborando con vosotros y vosotras para hacer de nuestro pueblo un lugar que respete a todos los niños y las niñas, que los tenga en cuenta, creando y manteniendo espacios seguros en todos los ámbitos. Siento una gran satisfacción y alegría viendo el entusiasmo que tenéis, la ilusión y las ganas de participar y de colaborar con el bien común. Y os animo a que continuéis así. Enhorabuena por ello, por querer participar, aportar, construir. Gracias. Gracias a las familias que habéis entendido a vuestros hijos e hijas y apoyáis su decisión. Es importante para ellos y también para nosotros. También a todos los consejeros y consejeras que han formado parte del primer Consejo de Infancia y a los centros educativos de San Antonio y su profesorado por el apoyo e implicación que han demostrado. Quería también dar las gracias a la Asociación Quera, que trabaja incansable con y por las niñas y los niños, por construir una sociedad mejor para todos y todas, porque es posible. Gracias también a todos los que habéis querido acompañarles esta tarde, concejales, asociaciones, familiares y vecinas y vecinos. Entre todos hacemos pueblo. Seguimos avanzando juntos. Hoy es un día muy grande. Gracias a vosotros. Se dice también muy bien, ¿no? Muy bien. Tenemos, hombre, ha habido aplauso espontáneo, muy bien. Jo, gracias a vosotros. A ver, es cierto que no voy a hacer aquí publicidad de Quera, no es el caso, pero ya que nos comentas, la gente dirá, ¿quién es Quera, no? Pues mira, hoy los miembros del Consejo que estaban sí que lo saben, pero hoy tenemos el corazón un poco dividido porque estamos también en Madrid, porque Quera llevamos el Consejo Nacional de toda España, donde hay niños y niñas de España. Y eso es un aval que tenemos con UNICEF, y no os penséis que nosotros esto lo hacemos. Ah, yo lo hago porque queremos, porque nos nace, como ha dicho María Elisa, somos como vosotros, nos ponemos a vuestra altura, nos ponemos las gafas del paidocentrismo. Diréis, ¿qué es eso? Pues ver con ojos de niño y de niña cuesta, porque yo tengo mi trabajo, yo soy profe en un cole, pero yo aquí cuando vengo con vosotros digo hasta tacos, a que sí que se me escapan. En el cole no los digo, pero aquí los digo, aquí los digo. Conozco algunas profes que están por ahí que lo saben. Yo en el cole soy muy formal, soy maestro. Pero aquí soy colega como vosotros. Y de eso se trata, de escucharos de verdad, porque es vuestro derecho, y ayudaros a que esto se celebre y a que las políticas os escuchen y actúen atendiendo a vuestras necesidades, no cuando seáis mayores, ¿vale? Y entonces teníamos el corazón un poco dividido, porque estamos allá, en Madrid, tenemos a un parte del equipo allá, y a lo mejor un día vosotros sois del Consejo Nacional, del Consejo del Estado. ¿Quién sabe? Cada dos años también hay elecciones en el Consejo del Estado. Así que a lo mejor os podéis presentar a las próximas. Y hay niños de toda España. Y a lo mejor un día la reunión es en Canarias y otro es en Cáceres. Así que, ¿el requisito cuál es? Estar en un consejo. ¿Y ya estáis? ¿Os haría ilusión ser del Consejo Nacional? Hombre, imagínate, y a mí. Yo la próxima reunión la quiero en Canarias. A mis amigos de Quera siempre se los digo, pero no sé si será posible. Bueno, hecha esta gracia, ¿no? Un poco por un poco dinamizaros un poco alegremente, ¿no? También a vosotros, que si no esto es un rollete. Doy la palabra también de nuevo a compañeras del Consejo, que en este caso son Julia y Victoria, que tienen algo que decir a alguien especial para nosotros, ¿no? Que hoy nos deja. Os dejo a vosotras, chicas. Ahora vamos a dar las gracias a todos y todas los consejeros y consejeras que por un tiempo han estado en el Consejo y ahora ya no lo están. Por ello, les vamos a dar un detalle para que se acuerden de todos, todas nosotros y nosotras y de los buenos momentos que hemos pasado juntos.
El regalo es para Abril, Alberto, Joel y José Mateo. Muchas gracias por vuestras aportaciones y haber estado en el consejo. Os echamos de menos. Conste que este detallito lo pensaron vuestros compis, ¿eh? Querían haceros algo y al final decidimos una foto de un acto que fue muy bonito para vosotros, ¿no? El día que también colocamos ahí en el Sapchove, en la Casa de la Juventud, el logotipo que estaba y que no estaba hasta ese momento, y así que creemos que es importante que lo tengáis. Gracias por todos este tiempo dedicado al consejo. Ale, podéis sentaros, chicos. Y ahora llega el tiempo, unos que se van y otros que vienen. Del vuestro, ahora es el vuestro, ahora sí que tenéis que salir uno a uno, os vamos a llamar. Que también tenemos reconocimiento y premio para vosotras y vosotros, ¿no? Yo os voy a ir llamando, ¿vale? Entonces salimos aquí al centro y recogeremos algo. ¿Qué es lo más importante cuando uno entra a formar a un Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia? Pues un diploma que lo acredite, una insignia que le haga formar parte de ese consejo, ¿no? Que se sienta parte, sentirnos parte del consejo, que tiene el logotipo del consejo, y un regalito para que guardéis el diploma y para que además lleva dentro un llaverito de madera ecológica que luego vuestros compis os explicarán para qué sirve. Que también pensaron ellos, porque a mí no se me hubiera ocurrido en la vida, pero es muy, muy, muy práctico. Ya lo veréis para qué sirve el llaverito, ¿vale? Os voy citando, pero para ello necesitamos, ahora sí, que salgan aquí delante, de pie, el secretario, la concejal y el alcalde Quique Santa Fosta. Os voy citando y vais saliendo, ¿vale, chicos? A ver, voy a preparar todo. Aquí tenemos las chapitas. Esto es para Marcos. Marcos, te lo paso por aquí. Así es más fácil, no tenemos que cruzarnos. Lo teníamos escondido. Y empezamos. Vamos a hacerlo así como solemne. Ángel Cañizares Jiménez. Pasa, mi amor. Claro. Alexia de la Torre Badía. Alejandro Fernández Nicolic. García Moyano. Nicolás Mora Muñoz. Marcos García Alonso.
Rocío Hernández González. ¿Qué? No, es que se lo estaba dando. África Julián Márquez. Valeria Hernández Buleo. Rubén Brisa Blanes. Valentina Galán Esteban. Paula Jimeno López. Victoria Cuesta Fromás. Julia Espada Pérez. Vera Iniesta Poveda. Elizabeth Rodrigo Sarrias. Claudia Espada Pérez. Y Claudia, te pedimos que te quedes, porque así tú le haces entrega de su regalito, no se lo va a entregar a sí mismo él, a Marcos Montemayor López. Muchas gracias. Pueden ocupar sus asientos. Ya lo tenéis, ahora ya sois del consejo. Y como sabíamos que esto os ponía un poquito nerviosos, ya lo sabemos por experiencia, los compis tuvieron la brillante idea de que hicierais un vídeo presentación que vamos a ver ahora. Entonces, ahora os vais a ver todos en la pantalla. ¿Qué os parece? ¿Eh? Que nos dé vergüenza, que nos dé vergüenza. Así os conocemos un poco más, porque hablar aquí en directo, si vais a cortar un poquito, entonces nos vamos a ver en la pantalla y así pues os conocemos un poquito más, ¿vale? Si no os veis, chicos, que no os veis, os apetece veros, podéis salir un poquito ahí delante y os veis. Si no, pues nada, lo que queráis, ¿vale? Los de este ladito. Le voy a dar al play, a ver si puedo. Yo tengo muchas amigas que me han hablado muy bien de ello, porque lo han sido, le ha gustado un montón, y por eso es eso. ¡Adiós! Hola, soy Lidia del Colegio 100 número 2. Es un honor para mí representar a mis compañeros en el Consejo. Estoy segura de que aportaremos muchas ideas para mejorar el pueblo y que hagamos de San Antonio de Berajeres la mejor población de Valencia. ¡Muchas gracias!
soy del colegio CIM número 2. Estoy muy contenta de estar en el consejo porque tengo muchas ideas para ayudar al pueblo. Como por ejemplo, hacer una pista de patinaje, limpiar los carriles bicis de la entrada al pueblo, poner más bicicletas y muchas cosas más. Gracias por haberme votado. Hola, soy Ángel Cañizares Jiménez. Soy de quinto B del colegio 8 de abril. Estoy muy contento de haber salido en las elecciones del consejo. Muchas gracias. Hola a todos, mi nombre es Paula Jimena López y me he presentado al Consejo de Infancia y Adolescencia porque creo que los niños podemos mejorar San Antonio de Benajeve. Mis compañeros y compañeras del Colegio San Vicente Ferrer me han votado para que os comunique las ideas y así podéis sentirnos orgullosos de nuestro pueblo. Espero vernos pronto. Un abrazo, Paula. Hola, soy Nicolás Mora Muñoz, del Colegio Público 8 de Abril. Me ha encantado que me hayáis elegido para el Consejo Municipal de la Infancia. Voy a aportar muchas ideas que espero que os gusten mucho. Gracias por confiar en mí y lo haré lo mejor posible. Adiós. Soy Rubén Brisa Blanes y soy de la zona de San Vicente, cerca del polideportivo, y estoy muy agradecido de haber entrado al consejo. Y una de mis ideas son vallar los parques por la noche, porque hay gente que entra adentro y se pone a fumar y los rompe. Pues eso, es lo que quería comentar. Estoy muy contenta de haber entrado en el consejo. Muchas gracias, adiós. Hola, me llamo Rocío Hernández. Me ha encantado que me hayan votado lo suficiente para entrar al consejo. Voy al colegio 8 de abril. Y quiero mejorar San Antonio, como por ejemplo haciendo el polideportivo un poco más grande, con más cosas, hacer más parques, hacer un centro comercial, cosas para que los niños se diviertan más y que San Antonio sea un poco más grande. Hola, soy Marcos García, tengo 11 años, voy a sexto de primaria y al colegio 8 de abril. Me ha hecho mucha ilusión ganar las elecciones del consejo porque así puedo colaborar en la mejora de todo lo que tenga que ver con la infancia y la adolescencia de San Antonio y Benajeve. Soy una persona con mucha creatividad, así que creo que podré aportar muchas ideas. Tengo muchas ganas de que empiecen las reuniones para poder aprender y ver cómo funciona todo. Adiós. Hola, soy África y tengo 9 años. Hola, soy Vera y tengo 9 años. Somos vecinas de San Antonio. Yo voy al colegio del CIM número 2 y yo al CIM 8 de abril. Y estamos muy contentas de estar en el consejo porque tenemos muchas ideas para mejorar su futuro. Adiós. Yo voy al colegio del 8 de abril. Tenía ganas de formar parte del consejo. Me ha hecho mucha ilusión que me hayan elegido en las elecciones. Tengo muchas ideas para San Antonio de Benajeve. Por ejemplo, poner más parques, hacer más excursiones y hacer donaciones. Hola, soy Sofía, vengo del Instituto de San Antonio. Y pues cuando vinieron a explicarme lo del consejo de infancia, pues me llamó mucha atención y decidí apuntarme, inscribirme y bueno, sabía que iba a salir ganadora porque fui la única que que me había presentado en el instituto y pero igualmente me puse muy feliz porque ya que soy la única, he dado a conocer mi nombre y yo creo que puedo animar a más gente de otro año, dos años a la presentación que viene. Y me gustaría aportar a San Antonio cosas que tengan que ver sobre las artes, como la música, y también que hubieran mesas de como lo de ping-pong. Hola, me llamo Alejandro Fernández, tengo 11 años y voy al colegio de curso de abril. Estoy muy orgulloso de haber salido electo en el Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia. Mis principales ideas serían formar o hacer zonas deportivas para que los niños puedan hacer sus deportes favoritos donde quieran.
Y luego también me gustaría hacer zonas de diversión, pues para divertirse. Ya os hemos conocido un poquito más, aunque algunos os moríais de vergüenza, ¿no? También pasa, también lo sabíamos que iba a pasar, es típico que os tapéis, pero no pasa nada. Ya hablaremos en el consejo, vuestros compis que ya tienen un poco de experiencia os contarán que los sueños se cumplen si hay perseverancia, no los sueños aparecen, hay que currárselo, ¿vale? Los niños y las niñas no venimos al consejo a trabajar, porque trabajar es un término adultocéntrico. Los niños pensamos, exploramos, aportamos, nos divertimos, jugamos, aprendemos, enseñamos al resto y con todo eso se trabaja, pero que trabajen los mayores, ¿vale? Porque si estamos hablando de derechos de los niños, el niño no tiene que trabajar. El colegio no es trabajo, el colegio es aprender, explorar, abrazar, reír, jugar, llorar y con todo eso ya trabajaremos, porque el trabajar implica un sueldo también y nosotros no lo tenemos, ¿vale? Un poco porque entendamos esos conceptos que hay que ir erradicando y que no lo digo yo, lo dice también la Generalitat, los derechos, la Convención, UNICEF. Y dicho esto, hay cosas que habéis dicho que cuando vimos los vídeos en el consejo ya las hablaremos, pero como hoy es un día que no se escuchan mucho los mayores, hay cosas que no se pueden cumplir desde un ayuntamiento, hay cosas que pertenecen a lo privado, entonces desde la vía pública hay cosas que sí, ¿vale? Hay aspectos, hay proyectos que se pueden hacer, otros que no, pero ya lo aprenderemos. Ya lo veréis a lo que me refiero cuando habláis de, pues me gustaría, es como si yo dijera, pues mira, a mí me gustaría que al lado de mi casa hubiese una tienda de ropa que es mi favorita. ¿Eso depende del alcalde? No, depende de si esa marca de ropa quiere poner una tienda ahí porque pasa mucha gente, porque tiene afluencia. Entonces, cosas públicas podemos hacerlas, otras es un poco, lo aprenderemos, no os preocupéis. Y a partir de ahí pincharemos para que las cosas se puedan hacer, ¿vale? Bienvenidos, ahora sí, otra vez. Y ahora os hemos conocido más. ¿Estáis contentos y contentas? Sí, venga, pues ahora doy voz. El año que viene os quiero a vosotros de maestro de ceremonias. A ver que el año que viene coge el micro y yo estoy ahí sentadito haciendo fotos. ¿Os parece? ¿Cómo que no, Alexia? Ya me voy aprendiendo muchos nombres, ¿eh? Sí. Elizabeth y Claudia, si no me equivoco, ¿verdad? ¿Erais vosotras las que habíais pensado el manifiesto de este año del 20 de noviembre? Y a partir de este momento el micrófono es vuestro para que nos lo leyáis. Buenas tardes desde el Consejo de Infancia y Adolescencia. Hoy celebramos el 20N, el Día de los Derechos de la Infancia. Queremos darle las gracias al Ayuntamiento por dejarnos dar nuestra opinión y que a través del Consejo podamos hacer posibles nuestras ideas. También deciros que estamos muy contentos y contentas de poder ser los altavoces de la infancia y la adolescencia de este municipio, de poder transmitir ideas, compartirlas con todos y todas y que sean escuchadas. Es cierto que las niñas y los niños tenemos voz, sí, pero necesitan a alguien como nosotros con un consejo y un equipo técnico que lo respalde para poder alzar esas voces, que sean escuchadas, pero sobre todo que se nos dé respuesta a cada una de nuestras opiniones, intereses o propuestas. Muchas personas dicen que los niños y niñas somos el futuro, pero también somos el presente. Es ahora nuestro momento también, y aunque vayamos a crecer para ser personas adultas del futuro, no olvidemos que tenemos el derecho a participar ahora, desde nuestra edad. Y lo que es más importante aún es que las personas adultas tenéis el deber de que este derecho se cumpla. Este consejo ha logrado muchas cosas, como, por ejemplo, la construcción de un parque en Colinas, que, de hecho, ya tenéis a vuestra disposición. Hacer varios murales por el municipio que representan los derechos de la infancia. Dentro del espacio de la Casa de la Juventud y en la calle Turia, muy cerquita del ayuntamiento. Participar en la celebración del 25 aniversario del municipio, representando de manera amigable la historia de nuestro pueblo. Fue una gran experiencia crear, inventar y representar esta obra teatral para que los niños sepan cómo se formó nuestro pueblo, quiénes somos y de dónde venimos. Estos son algunos de los frutos del Consejo de la Infancia y Adolescencia. Ha realizado para mejorar el municipio. Nos quedan muchos más.
No podemos olvidar que este año hemos realizado nuestras primeras elecciones normativas del Consejo de la Infancia y de la Adolescencia. En las anteriores tuvimos una pandemia por medio y fue algo complicado. Por eso queremos agradecer la implicación de todos los centros educativos, CEIP 8 de Abril, Nuevo CEIP número 2 y San Antonio y Fundación San Vicente, así como a las familias. Pero, sobre todo, a las niñas y niños que con ilusión nos habéis presentado candidatos. Sin vosotros y vosotras, todo esto no hubiera sido posible. ¡Feliz 20 de noviembre y que lo paséis muy bien! Yo no sé al resto, chicas, Elizabeth, Claudia, pero a mí me habéis puesto la piel de gallina. Y a vuestras mamás seguro, que estaban por ahí, pero a mí también y a alguien más también. Porque es un manifiesto que han hecho ellas, y ellos en grupo de trabajo. Bueno, trabajo tengo que erradicarlo. En grupo de pensamiento, en grupo de discusión, en el consejo, y que al final salió eso, ¿no? Y que yo creo que es bonito que lo compartamos aquí con todas y con todos. Ahora damos turno de palabra a nuestro alcalde, que dará cierre al acto. Y después, por si acaso alguien se levanta corriendo y se quiere ir, no, os esperáis un poquito que hay una sorpresa, ¿vale? ¿De acuerdo? No vayamos a correr. Pues, Quique Santafosta, mil gracias y es tu turno. Pues muchas gracias, Sergi. Muchas gracias a la asociación Quera. Yo creo que le hemos dado muchas vueltas a este municipio. Este municipio no es porque lo diga yo, está avanzando a pasos agigantados, pero eso es por una sencilla razón, ¿no? Porque todos estamos poniendo nuestro corazón y nuestra ilusión, y eso pasa, como han dicho ellos en su manifiesto. Yo tengo aquí un montón de ideas desordenadas que voy a tratar de ordenar, de cosas que he ido cogiendo. No he preparado un discurso, nunca lo suelo hacer, me suelo mover más por el corazón a veces que por la razón, ¿no? Y si hoy es un día de esos en los que te tienes que mover por el corazón. Yo la verdad es que quiero dar las gracias al primer consejo municipal que tuvimos de infancia y adolescencia. Como han dicho ellos en el manifiesto, yo ya lo había anotado aquí antes de que leyeran el manifiesto, un manifiesto que yo no había leído, pero quería dar las gracias porque fue un año difícil, un año complicado. Yo creo que una lección para todos y para ellos también, de que hay que seguir pese a lo que pase, ¿no? Y ellos, pese a lo que pasó, siguieron trabajando siguieron colaborando y siguieron dándonos una lección de que esta sociedad necesita de poner el hombro de todos para continuar. Así que os lo agradezco a todos la ayuda y colaboración inestimable que disteis a este ayuntamiento, en particular a este alcalde también, para dar fuerzas, sacar fuerzas y seguir adelante, porque fuisteis ejemplo. Fue un día singular cuando tomasteis posesión, porque no pudieron estar como hoy está este salón de plenos lleno, estábamos todos con mascarilla y, bueno, en una situación que cambió la historia y cambió el rumbo, y sois, pues, eso. Como decíais, y que lo habéis dicho en el manifiesto, también lo tenía yo aquí, no sois el futuro, para nada sois el futuro, sois el presente. Sois el presente y nos tenéis que ayudar a construir ese futuro. El futuro no es nada sin vosotros, y por eso es muy importante lo que tengáis que aportarnos, y lo tendremos muy, muy en cuenta. Quiero daros las gracias a los que hoy tomáis posesión, porque darse a los demás es lo que vais a hacer ahora. Porque vais a dedicar tiempo de vuestro ocio, tiempo de vuestras actividades, tiempo personal para dedicarlo a los demás. Y eso no siempre es fácil. Y no siempre todo el mundo está preparado para hacerlo. Así que habéis dado un paso importante, habéis dado un paso adelante, que yo creo que en vuestras vidas seguramente va a ser muy, muy, muy importante. Estoy quizá un poco trascendental, pero estoy muy emocionado, porque fijaros que puede haber alcaldes orgullosos de su pueblo,
como decíais, SAP tiene mucho que mejorar y mucho que crecer. Puf, pues no lo sé yo y no me inquieta eso. Y hay noches que no me deja dormir. Espero que a vosotros, de momento, sí os deje dormir. A mí hay noches que no me deja dormir, pero si puede haber algún alcalde orgulloso en la Comunidad Valenciana, ese soy yo. Ese soy yo. Y no soy un alcalde orgulloso porque esta legislatura haya significado un hito en infraestructuras o un hito en hacer cosas, que lo es. No soy un alcalde orgulloso por eso. Soy un alcalde orgulloso porque os tengo a vosotros. Porque tengo el pueblo con más niños y adolescentes de la Comunidad Valenciana. Así que fijaros, yo voy por ahí y saco pecho. Digo, vuestro pueblo tiene presente, pero el mío tiene presente y mucho futuro. Un futuro alentador, un futuro prometedor y un futuro que a mí me anima todos los días. Yo creo que cuando uno os ve, yo voy por la calle y siento de verdad que muchas veces vuestra crítica constructiva, vuestra crítica pura y que sale desde el corazón, que esa es la que de verdad te anima, porque muchas veces sois vosotros los que decís cosas y además lo hacéis de una forma abierta, lo hacéis de una forma cariñosa y generosa, que se recibe de verdad desde el corazón. Son las que de verdad más me motivan y las que de verdad me ayudan a seguir cada día adelante. Quizás, Sergi, tengamos que tener más encuentros con ellos y menos con adultos para aprender un poco más de generosidad. Y lo digo porque han dicho cosas que quieren que yo tengo encima de la mesa para poder hacer, pero que a los adultos nos falta generosidad para poder hacer. Fíjate, os han dicho, ¿se puede hacer un pipicán? Pues ahora tengo un problema, porque hemos planteado el pipicán y está en la partida económica, pero nadie lo quiere cerca de su casa. ¿Cómo lo vamos a hacer, chicos? Porque resulta que cuando lo vas a ubicar en un sitio, vienen unos papás y recogen firmas y dicen, aquí si acaso no, llévatelo un poco más para allá. Aquí tampoco, llévalo un poco más para allá. ¿Cómo hacemos eso? ¿Me vais a ayudar vosotros a que convenzamos a la gente de que hay que ser generosos? Y que realmente lo que tenemos que hacer es ser disciplinados con esas cosas y cuidarlas y ser cuidadosos con ellas para que puedan estar cerca de casa de uno sin molestar al otro. ¿Vosotros me vais a ayudar a que hagamos comprender a los demás que tenemos que formar esta sociedad generosa en la que si queremos algo pasa por ser generosos y que entendamos que todo, todo no puede ser a nuestro gusto, porque cada uno de aquí, cada uno de vosotros, yo mismo, haríamos las cosas de una manera diferente? Entonces creo que lo más importante es que podamos llegar al consenso y eso se llama generosidad y vosotros la tenéis. Y vosotros la tenéis. Y yo creo que la podéis transmitir a los demás. Por eso es tan importante este Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia. Porque tenéis ideas. Porque tenéis ideas muy buenas. Y que, como os digo, las he ido adaptando. Fijaros que en el nuevo Parque de Colinas, y esto me hace gracia, habían proyectadas unas mesas de ping-pong que no se han puesto por la presión vecinal. Y fijaros que esas mesas iban dedicadas a vosotros. Fijaros qué difícil es estar aquí sentado a veces. Atender vuestras propuestas y querer hacerlo. Tenemos que enseñar a todos a ser más generosos, más tolerantes y mucho más participativos. Y vosotros habéis dado ese paso de tolerancia, de participación y de generosidad, que no trabajo, que vamos a intentar transmitir a todos desde aquí. Hay una cosa que me ha hecho también especial ilusión, porque cuando ibais hablando, me estoy enredando mucho, vosotros, los del público, cuando veáis que ya eso, me hacéis así, que no pasa nada, ¿eh? Hacéis, alcalde, corta. Bueno, pues me ha hecho mucha ilusión cuando he oído CEIP número 2. Bueno, oye, pues en la comarca hay muchos pueblos de 10.000 habitantes, incluso algunos que lo superan y no tienen CEIP número 2, que por cierto, los del CEIP número 2 que levanten la mano, y han dicho que todos estaban escolarizados en San Antonio de Benajever. Oye, qué bien, ¿no? Que todos están escolarizados en San Antonio de Benajever. Pues los del CEIP número 2 tenéis faena, ¿eh? Que ya no se va a llamar CEIP número 2,
que le vais a poner nombre. Así que tendremos un 8 de abril y un CEIP al que vosotros, los que estáis en ese centro, junto con papás, junto con comunidad escolar, le vais a poner nombre. Y San Antonio de Benajer tendrá dos colegios, o tiene dos colegios ya en realidad, dos colegios con nombre, quería decir. Y yo, pues me he sentido, la verdad, que tremendamente orgulloso de decir, tengo a los niños de San Antonio, el pueblo con más niños, y los tengo a todos escolarizados en mi municipio. Oye, pues la verdad que una tremenda alegría. Y yo supongo que estaréis siendo felices. Y si no, el tiempo todo lo pone en su sitio. No me voy a alargar mucho más. Quiero agradeceros este paso que habéis dado adelante. Quiero que nos ayudéis a los que gobernamos a que construyamos un San Antonio mucho mejor. Yo confío en el anterior consejo, ya lo hicieron y nos han ayudado en cosas, y confío y estoy convencido de que con vuestra ayuda, yo por lo menos como alcalde, seguro que haré las cosas mucho mejor y cometeré menos errores de los que cometo. Así que gracias por venir a ayudarme. Muchas gracias. Muchas gracias, de verdad. Cierto es que, esto lo tenía ya pensado para decir, pero me vienen muy bien las palabras del señor alcalde, que en el consejo no siempre estamos haciendo proyectos para la localidad, sino que desarrollamos, que eso tenemos que saberlo, está en los objetivos, que María Elisa lo sabe, pues tiene esa programación como concejal. En unos objetivos tenemos el desarrollar esas capacidades, aptitudes de las que nos hablaba el alcalde, el desarrollar habilidades empáticas, el desarrollar la resiliencia, porque todo no se puede cumplir. ¿Y por qué? Me preguntabais a mí hace 3 o 4 semanas qué ha pasado con las mesas de ping-pong que proyectamos para el Parque de Colinas. Pues ya sabéis lo que ha pasado, que a veces los adultos tienen otros intereses. Entonces estamos ahí para pinchar, entre comillas, o estáis ahí para pinchar, entre comillas. Y esto sí que no lo tenía preparado, pero me viene perfecto. El otro sí, lo que acabo de decir, lo de las habilidades, es que cierto es que si por algo funciona este consejo, y otros muchos que desde que era un poco aportamos o valoramos o dinamizamos, no sé cómo lo harán los demás, pero es que intentamos consensuar, me equivoco chicos, consensuar cualquier aportación y no votar, porque los votos, ellos me hicieron pensar un día, fuisteis vosotros, implican perdedores y ganadores. Y aquí argumentamos y argumentamos y argumentamos y argumentamos y estamos con lo mismo meses y meses para ver qué queremos. Al final a veces hay que votar, porque votar es democracia, pero para que no desde el principio, pues yo quiero esto y yo esto, intentáis argumentar y pensar lo bueno y lo malo y los pros y los contras para consensuar antes de votar. Si consensuamos mejor, ¿no? Y después si no, pues hay que votar y al final hay ganadores y perdedores, pero esto es importante también que la gente lo sepa. Dicho esto, ahora ya voy a decir todo y ya no hablo más, ¿vale? Entonces, despiden el acto dos compañeros, Victoria y Marcos. Cuando ellos terminen, Victoria y Marcos, el secretario y la compañera Victoria, quiero un redoble de tambores en las mesas, porque hay que pasárselo bien, ¿no? Si os apetece, si no, no, cuando terminen, en lugar de un aplauso, ¿verdad? Que somos niños, si se queréis patalear también, no pasa nada. Porque tengo que recoger a alguien muy importante, al defensor de los derechos de la infancia que está ahí en la puerta, ¿vale? Tengo que recogerlo, que me avisan que ya ha llegado. Entonces, nada más que ellos terminen, pataleamos a ver si entra y sacaremos hasta una meriendita, que ya casi es una cena, un pisco labis, para todos los asistentes. Y como yo ya me voy a callar, reitero mi agradecimiento a todos los políticos, corporación municipal, políticos que estáis aquí y que formáis parte de este ayuntamiento, porque sin vosotros esto no sería posible, porque apostáis porque el Consejo Municipal funcione independiente, a la concejal María Elisa Plano, al alcalde Quique Santafosta, a todos los consejeros, a todas las familias y a todo el pueblo de San Antonio. Gracias, chicos. Os escuchamos y clausuráis. Ha llegado el momento de despedirnos. Muchas gracias a todos y a todas por asistir a este acto y acompañarnos en este nuevo Consejo de Infancia y Adolescencia. Gracias al Ayuntamiento por cedernos el salón de plenos para la realización de este acto.
Buenas tardes y que paséis un feliz 20 de noviembre, Día Internacional de los Derechos de la Infancia. Todos los consejeros y consejeras, foto de grupo con la merienda en primer plano y así ya la tenemos hecha y no tenemos migas ahí. Foto de grupo, chiqui.